Kaixo egunon, ekonomiaren garapen, jasangarritasunaren eta ingurumenaren e, zailaren izenean eta e, ioberen e, izenean, ongi etorriak e, izan zaitezte, pantailaren beste aldean zaudeten guztioi, eta hemen nire aldamenean dauden Gabi Martinezzi eta Begoña Beristaini. Benetan plazerra plazerra da zuek biok hemen izatea. E, uste dugulako e, literatura eta orokorrean arte arlotik ekarpen handia e, eta nabarmena e, egin behar e, diegula. E, ingurumenaren e, en, arloan eta e, inguruan e, eratzen ditugun e, diskurtuari eta mezuei La sostenibilidad y el medio ambiente han de ser abordados desde diferentes perspectivas y el mundo de la literatura y, de, y del arte en general tiene mucho que aportar a esa nueva narrativa, a esa nueva manera de construir relatos que nos acompañen hacia modos de vida, de producción, de consumo, hacia modos de estar en el planeta, en definitiva, más sostenibles. Eh, a continuación, la conversación que mantendrán el escritor y naturalista Gaby Martínez y la periodista Begoña Beristain va por esa senda, por la senda de construir eh, nuevas narrativas que nos aporten y que nos acompañen y que nos hagan también abrir el foco. Eh, en nombre del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y también en nombre de la sociedad pública IOBE, muchas gracias a los dos por estar aquí y Bester y Gabe, suena dicha. Egunon, bienvenidas y bienvenidos a este evento organizado por IOVE en el que vais a poder participar, lo seguís en streaming, también eh, se convertirá en un podcast en los próximos días. Eh, un evento en el que afortunadamente vamos a poder charlar con eh, nuestro invitado, vosotros, vosotras, quienes estáis ahí al otro lado y también desde aquí para plantearle un montón de preguntas sobre medio ambiente, sobre sostenibilidad y sobre todo sobre cambio. Eh, vamos a presentar a Gaby. Gaby Martínez es escritor, es periodista. Y por hacer un somero recorrido de su vida, diremos que ha recorrido precisamente el Nilo de las fuentes a la desembocadura, ha explorado el Inducus pakistaní, los bosques tropicales venezolanos, la costa china, Patagonia, ha atravesado Australia, lo ha hecho de costa a costa y ha escrito siempre sobre los lugares, las personas, los animales y los lazos. Que unen a todos y e, e, a todas. Quiere visibilizar la importancia de esta alianza natural y eso es lo que está en el centro de su trabajo. Un trabajo que ha sido traducido en más de 10 países. Algunos títulos son tan explícitos como En la barrera, Animales invisibles. En esos ha prestado singular atención al medio ambiente y al planeta. Publicó solo para gigantes, se convirtió en runner-up del premio Valle Inclán, que, con, que concede la Society of Authors londinense. Le, concedieron el premio al mejor libro traducido del español al inglés y ha sido una obra que eh, tuvo un éxito muy importante y además se convirtió en un cómic, un cómic que dio un pasito más y se convirtió en un programa de Radio Crimes en Cataluña Radio y que durante un montón de semanas fue el programa más escuchado. Llegó en el 2017 Las Defensas, llegaron los mares de Juan, South Ático, Boy y una España inesperada. Pero nos plantamos en este año un poco raro, el año 2020, y llega un cambio de verdad. En ese trabajo, Gaby incide en eh, su experiencia a partir de convertirse en pastor o en aprendiz de pastor en la Siberia extremeña. No le pillaba lejos porque su madre y su abuelo fueron pastores allá. Y en el 2021 eh, nos ha sorprendido con una nueva publicación, naturalmente urbano, Supermanzana, la revolución de la nueva Ciudad Verde, que llega a raíz de una vivencia personal muy importante, un momento en el que Gaby eh, pierde la audición de un oído y a partir de ahí empieza a replantearse y a cuestionarse acerca de... ¿Cómo es el entorno en el que vivimos? Eh, Veis que el currículum de, de nuestro invitado es mmm, amplísimo, codirige el proyecto Animales Invisibles, ha fundado la Asociación Caravana Negra, en fin, de todo esto vamos a ir hablando con esta persona de, como decimos, impresionante currículum, que es Gaby Martínez. ¿Qué tal Gaby? Hola, encantado. Bienvenido, daros. un Muchas placer gracias. conocerte, eh, ver cómo durante toda tu vida has estado muy pegado a la tierra, porque para escribir todo esto que tú has escrito eh, tiene que ser así. Y empezaste, eh, tú eres periodista, eh, fuiste por esta rama del medio ambiente. Eh, ¿Y por qué fue eso? ¿Porque venía de familia, de esa trayectoria de tu madre, de tu abuelo? O porque hubo un momento en el que hubo una conciencia y una necesidad de decir: hay que cuidar esto. Bueno, supongo que las charlas de sobremesa con mis padres y con mi madre, sobre todo en este caso, siempre te marcan, ¿no? Siempre ya hablando de cuando volvía de pequeña encima del burro, mirando que no viniera el, el lobo. Son muchas historias acumuladas y algo te cala. Luego también tuve la suerte de tener mis padres, pues eso, una pequeña segunda residencia donde teníamos un, cerquita un bosque con avellanos, con pinos, y yo recuerdo con mucha felicidad esa infancia. Ha pasado el tiempo, perdimos la segunda residencia, yo ya no tengo ni siquiera automóvil propio, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero eso fue importante. Después, creo que el viaje ha sido decisivo a la hora de descubrir otros paisajes, otras personas, otras formas de, de vivir. Pero el clic definitivo, en el cual creo que sí que entro más en la clave medioambiental de manera clara, es cuando, eh, cuando voy con mi hijo, que tiene dos años, al Aquarium de Barcelona y vemos un pedacito de coral donde dice. Coral de la Gran Barrera de Coral Australiana. Si la temperatura del planeta aumenta en dos grados, eh, prácticamente el 90% de la Gran Barrera desaparecerá, morirá. Y eso quiere decir, después estuve investigando, que el coral cuando muere adopta el color blanco. El único organismo vivo visible desde el espacio exterior sería una línea de 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros. De color blanco. Alguien que nos viera desde el fuera, desde el planeta, estaría viendo un animal vivo, un organismo vivo, muerto. Entonces miré al pequeñajo que tenía dos años en ese momento y dije: Me gustaría que, que vieras la gran barrera. ¿no? Y entré en modo obsesión, conseguí reunir en dinero para irme a Australia y escribí un primer libro sobre Australia que se llama La Barrera. Y a partir de ahí, han ido pasando muchas cosas no solamente que tienen que ver con, con la cuestión física del medio ambiente sino como con cuestiones éticas con cuestiones de liderazgo de personas que nos dicen eh, cómo se supone que los líderes están para ayudarnos para orientarnos en según qué temas y lo que me he encontrado ha sido con un desengaño muy grande respecto a esas personas de referencia. Entonces, eh, digamos que las dos cosas se juntaron. ¿Cómo conseguir limpiar no solo la atmósfera, sino también nuestros espíritus, pongámonos en esos términos? Viendo que mis padres continuaban siendo unas personas de referencia para mí, que ellos durante 60 años habían mantenido la dignidad que no mantenían. Eh, muchos de esos líderes que ahora de repente nos estaban enviando a, a, al hoyo prácticamente. ¿no? Entonces pensé pues eso, en, en intentar aunar lo que era eh, la cuestión más física del movimiento que, en el que siempre había estado y, y, y la escritura con una especie de activismo, si quieres, eh, que me llevara a, a conversar, a buscar a las personas para intentar asociarnos entre todos y conseguir ciertos objetivos que tuvieran que ver con un cambio de. De, de vida. ¿no? Sí. Eh, has dado un montón de claves porque has hablado de ética, y la ética a la hora de cuidar nuestro planeta es muy importante. Y de refilón, y en, el mis, en el mismo contexto, has hablado de esos líderes eh, que tendrían que ser eh, quienes precisamente hiciesen eso, ¿no? Liderar un movimiento a favor de nosotros mismos, de nuestro medio ambiente, de nuestra tierra, y que al final buscas. En la gente eh, pues más humilde, diríamos, ¿no? Como pueden ser tus padres, eh, cuyo trabajo no tiene una repercusión mediática inmediata ni grandiosa, pero son eh, quienes siguen cuidando ese medio ambiente como tendrían que hacer los líderes, ¿no? Tenemos un problema muy grave de liderazgo y, sobre todo, de mensajes contradictorios. Se le ha restado mucho protagonismo a la sociedad civil. Por llevarlo a términos animales, digamos, el mundo, la vida animal, no es posible porque existan tigres. Es posible porque existen abejas y hormigas y, y, y lucios. Entonces la biodiversidad es como que se ha perdido mucho de vista y se le ha concedido un protagonismo excesivo a m, personas determinadas, olvidándose que esas personas existen en, la, en el mundo visible, porque hay detrás muchísimas otras personas. Uno de, lo, de los eh, al principio tú has hablado de la importancia del relato hasta ahora nos hemos estado contando un relato en el cual esos líderes tienen que existir porque sí ¿no? y les tenemos que casi que ceder un espacio y un protagonismo que resta visibilidad a otras muchas personas que están haciendo las cosas muy bien. por poner un ejemplo con el último libro de Supermanzanas que he escrito sobre el que tiene que ver con cambio de ecosistema de diseño urbano eh, cuando se habla de grandes renovadores de las ciudades, se habla de Ildefons Sarda, por ejemplo, con el Ensanche, o se habla de Le Corbusier, ¿no? o sea, urbanistas que hicieron cosas ahora en el nuevo eh, paisaje. Cuando escuchas a veces a tertulianos que acuden habitualmente a, a espacios eh, radiofónicos o televisivos o escriben, eh, hablan de que hay políticos que van a cambiar, van a transformar la ciudad. ¿Qué es lo que ha pasado para que antes pensáramos y habláramos, mencionáramos el nombre del individuo que ha pensado ecosistémicamente en un espacio y se ha apoyado en arquitectos, en jardineros, en ebanistas, eh, en pues, la gente que ha construido lo, los edificios, para que ahora de repente eh, se, se atribuya el mérito de nuevo a un político? O sea, yo no digo que los políticos no sean muy importantes para ejecutar. Pero el protagonismo tiene que ser de la sociedad y el político tiene que ser pues eso, un, un gestor, un administrador y un ejecutor del deseo de una mayoría. Y concedamos el protagonismo a quien realmente está pensando de forma ecosistémica en el día a día, en, en, los, en los espacios, para hacerlos más biodiversos. Has mencionado la palabra cambio y es la palabra que va a sobrevolar esta charla eh, prácticamente durante todo el tiempo. Eh, es imposible no hablar de lo que ha sucedido en el año 2020, es imposible dejar de lado la pandemia, un momento en el que muchas personas eh, nos sentimos un poco como reconfortadas al despertarnos y oír a los pájaros que no oíamos en mucho tiempo, porque había otro silencio que nos permitía escucharles o ver cómo animales bajaban del monte y se acercaban incluso a las ciudades. Y decíamos, este va a ser el momento del cambio. Eh, cuando esto pase o cuando las cosas se vayan poniendo en su sitio, eh, teníamos la sensación de que el cambio llegaba. Y ahora, ojalá, crucemos los dedos, estamos en el final y a mí me parece que los políticos van a volver a tomar el liderazgo, la sociedad civil va a volver a estar donde estaba antes y ese cambio no sé si va a ser tal. ¿Cómo lo ves tú, Gaby? Bueno, creo que eso es el efecto fin de año, ¿no? Eh, cuando empiece el nuevo año, voy a ir al gimnasio, voy a dejar de fumar, voy a hacer todas estas cosas. Luego, al quinto día, todos esos propósitos ya han cambiado porque se observa el esfuerzo que supone el cambio de hábitos. Tu, tu, eh, eh, implica el vivir de una manera diferente. Y eso se articula muy fácil, pero se eh, ejecuta, no, no, es, no es nada sencillo llevarlo adelante. ¿no? Yo, por eh, este libro Un cambio de verdad, lo que me he dado cuenta, porque mantenemos el hilo, después de, de escribirlo hice una gran amistad con el ganadero de oveja negra criada en ecológico, que, que es uno de los protagonistas del libro. Tengo información habitual y lo que estoy viendo es que más bien lo que ocurre es que los ganaderos y agricultores en ecológico están muchos de ellos vendiendo su ganado, otros eh, cerrando el negocio, abandonando el campo o vendiéndolo, porque precisamente los que hasta ahora pues, eh, tenían más dinero y han visto que han tenido unas pérdidas también más llamativas, lo que están intentando es recuperar el terreno perdido. Con lo cual, precisamente por eso, si hay un espíritu de cambio. justamente ahora hay que asociarse y hay que hacer, ofrecer una resistencia más fuerte porque ahora, en cuanto se abran puertas de nuevo, dentro de lo que sea la nueva apertura de puertas, la presión va a ser muy grande por parte de, de las fuerzas claro. que hasta ahora han estado controlando y nos han llevado a un mundo y salto de nuevo al otro libro porque vamos del campo sí. a la ciudad, en el que un 80% del espacio está ocupado por automóvil, está pensado para el automóvil. Claro, ¿qué es lo que ocurre en un espacio como ese? Y es que tú ni siquiera te planteas un relato diferente. Tú asumes tu condición de peatón, que es la palabra que se impone a la de ciudadano. Es una cuestión filosófica. Uh -huh. Hemos asumido ser peatones olvidando que somos ciudadanos y que la palabra ciudadano acoge muchísimo más. Que la palabra peatón, porque peatón está mirando al automóvil, mientras que ciudadano habla de alguien que está dentro de un ecosistema eh, creado por, por, los, por los humanos, pero donde las fuerzas interactúan y se equilibra el lugar para, tanto para los animales como para las plantas. Hay un ejemplo muy claro que ocurrió esto en, en concreto en, en mi ciudad, en Barcelona, que cuando estaba hablando con parques y jardines, me dijeron que desde hacía dos, tres años, habían empezado a trabajar biólogos, biólogos en parques y jardines. Uh -huh. Y dije, ¿esto cómo es posible? Y dice, no, porque hasta ahora teníamos administradores que lo que hacían era determinar qué planta o árbol iban en un lugar porque era más bonita right. o porque tenía estos colores. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Barcelona ha pasado de un eslogan Barcelona, Ponte guapa, en muy pocos años, al Esto no es un simulacro. Y cuando estábamos en Esto no es un simulacro, ha llegado la pandemia. Entonces, eh, claro, para convencernos de que estamos, y co o contarnos simplemente que estamos en un mundo en el que el 80% del espacio está pensado para el automóvil, hay que articular ese relato. Y eso pasa, y aquí es donde íbamos también, y creo que es muy importante, por el arte, por los narradores, uh -huh. pero el arte... De, de, de la manera más amplia desde los directores de cine los directores de, 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 de animación eh, pintores eh, fotógrafos ilustradores escritores todo lo que es sociedad civil creativa comunicar un mensaje y aquí deberíamos de contar con digamos la complicidad también incluso de los medios de comunicación ah, no. y los propios políticos que desde hace mucho tiempo han eh, eliminado de sus discursos las alusiones a el mundo de la creación del arte y de la sociedad civil antes yo recuerdo que se hacía mucho más a menudo decía, bueno, Antonio Machado dijo no sé qué en aquel momento me parecía bueno ahora ya me viene con el Antonio Machado pero ahora he descubierto el valor que tiene que alguien desde una tribuna pública Ponga por delante los valores y las palabras de personas que han pensado con cariño en la, en la tierra. En la y tierra en el espacio. y que hable de los campos de Castilla y de tantas otras cosas, ¿no? Eh, fíjate, contabas que me ha parecido muy importante el tema de los agricultores y ganaderos ecológicos. Eh, su situación crítica, ¿no? En el 2008 hubo una crisis económica. Eh, llega el 2020, tenemos una crisis sanitaria, en medio, ya se había declarado una crisis medioambiental. Eh, sobre todo la crisis económica va a condicionar ¿no? la forma en la que vamos a hacer políticas de medio ambiente. Con lo cual, a mí me da que el medio ambiente es el que sale perdiendo en, ese, en, en esa balanza. ¿no? Claro, por eso uno, es muy importante eh, pensar en modelos sostenibles y no pensar cambiar en un cambio de verdad. En el libro, de lo, una de las propuestas es que el cambio de verdad a, hablábamos. ¿no? O sea, tú haces un primer cambio, en este caso lo hice, para irme a vivir... En un refugio de pastores, donde hacía 30 años que no vivían pastores, con un pozo, sacaba el agua de, del pozo sin, sin electricidad, haces un movimiento estético. Dices, vale, voy a cambiar mi economía y voy a vivir de otra manera. Y aquí, cuando hablamos de economía, hablábamos de, de Henry David Thoreau, el autor de, de Walden. Su primer capítulo de ese libro mítico son, es el más largo del libro y son 80 páginas dedicadas a la economía. Es algo muy importante. Eh, y entonces cuando, cuando voy allí al, a, a, a mi cambio, hago un primer movimiento que es como estético, ¿no? De, vale, voy aquí, pero luego puedo pasar una temporada, volverme para casa y decir, vale, aquello fue de aquella manera y, y estuvo muy bien, contar cuatro anécdotas y se acabó. El cambio de verdad ocurre cuando, una vez dentro de esa apuesta que has hecho, comienzan a ocurrir cosas que hacen que esa austeridad nueva que has introducido no sea algo forzado sino que sea algo interiorizado que comiences a crear amigos o sea a hacer amigos dentro de lo que es tu nuevo entorno y a establecer un, unas nuevas asociaciones que realmente te lleven a otro lugar antes comentaba que ahora soy bueno soy amigo íntimo de este ganadero tenemos trato habitual y hemos montado una asociación que se llama asociación caravana negra uh -huh. a raíz de una iniciativa que, cuando nos íbamos al, al bar por la noche, después de, de haber estado trabajando, decíamos, la cultura y la naturaleza es que no tienen nunca apoyo, no tienen visibilidad, y pensamos, a ver, ¿qué podemos hacer? Y decidimos, con su rebaño de oveja negra, eh, pues hacer una caravana con artistas, que vinieran artistas de distintas disciplinas y durante unos días hicieran una pequeña transhumancia con las ovejas. Entonces, de esa manera, generamos... Eh, producto artístico, ilustraciones, eh, imágenes eh, de cine, eh, fotografías, eh, pintura y además del impacto, porque era muy visual ver a todos esos artistas desplazándose por el territorio con un rebaño de sí. más de 800 ovejas eh, negras, aparte del simbolismo que tiene la, la oveja negra, luego todo ese trabajo queda como patrimonio de, de la tierra que se puede proyectar a, 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 a distintos lugares. De hecho, ahora estamos haciendo exposiciones con ese trabajo que hicieron aquellos artistas. La idea es que eh, lo que tú dices, y todo esto venía a raíz de, de la economía, sí, la todo ese mensaje que tú estás enviando a través de los cuadros y de las narraciones eh, es para decir, vale, podemos pararnos, podemos vivir de una manera diferente, pero tenemos que juntarnos. Y a partir de que nos juntemos, igual sí que somos capaces de generar ese cambio, esa, esa presión a ciertas industrias para hacerlas entender que no necesitamos todo eso que nos están ofreciendo, sino que podemos vivir de una manera más sencilla, contándonos la historia, eso es decisivo, contándonos la historia de que es posible vivir así y vivir bien. Uh -huh. vivir muy bien. Que no nos generen ¿no? necesidades que no teníamos. Bueno, ya hemos citado unas cuantas veces un cambio de verdad y seguro que hay muchas personas que nos están viendo y dicen, quiero conocer la historia, quiero saber cómo vivió Gaby en esa Siberia extremeña y cómo fue esa vuelta al origen en tierra de pastores. Así que vamos a centrarnos en esa experiencia. Eh, de repente, dice Gaby, eh, aquello que me contaba mi abuelo, aquello que me contaba mi madre, pues... Eh, Puede ser eh, primero un cambio estético, eh, pero una vez que llegaste ahí viste que había mucho que rascar y que de ahí podía salir otra cosa. Bueno, cuéntanos un poco esa decisión de, después de haber eh, rodado por todo el mundo prácticamente, hacer esa vuelta eh, a los orígenes, irte a la Siberia extremeña y vivir. De esa manera, eh, algo que es pues, bastante impensable a día de hoy: cabaña, sin agua, sin luz, con una situación pues como muy, muy, muy de, de ermitaño, ¿no? Bueno, la idea es un poco lo que comentaba de conectar con los valores de, de mi madre, de mis padres, porque claro, tú cuando tienes a alguien delante percibes cómo es. Y, y yo a mi madre la, la conocía mucho, pero quería entender aún mejor cómo era ella, o sea, de dónde le venía esa fuerza que la había mantenido firme durante tantos años. Uh -huh. ¿no? Entonces pensé que una manera, por lo menos, aunque ella era una niña y, y era una mujer y yo era un hombre adulto cuando tomó esta decisión, sí que creo que por lo menos ponerme en una situación parecida a la que ella había vivido me haría por lo menos entender ciertas cosas. ¿no? Y entonces pues así es como, como voy. Consigo que me den un, un espacio allí para ayudar a, a un pastor, eh, que me permitan entrar dentro de, de su mundo. Y a partir de ahí, de repente, es que parecen cosas tontas, pero que son muy significativas. Esta historia que siempre te han dicho las, las abuelas, sobre todo mi abuela también lo decía, ay, la espalda que me duele tanto y tal. Claro, yo tenía un mobiliario de hacía 30 años, sí. mobiliario que eran sillitas... Bajas, tenía la chimenea, tenía que hacerla cada día, tenía que fregar en una palangana con el agua que sacaba del pozo y tenía que, que limpiar también agachado. Y a, las, a los cuatro o cinco días me dio un carambrazo que dije, me voy a quedar tieso aquí. O sea, <laughs> tuve un momento de decir, a ver si me voy a quedar aquí toda la estancia estirado, ¿no? Pero no, la cosa, la cosa fue bien. A nivel de relato, fue muy interesante ver que uh, cuando iba allí a la gente me decía, pero qué haces aquí, si aquí, aquí no hay nada que ver. Uh -huh. Y para mí era un mundo impresionante que se desplegaba, ¿no? Luego también es verdad que con todas sus dificultades, pero era un mundo impresionante para el que no tenía vocabulario. Algo que se cuenta en el libro es que no, no puedo contar al principio qué es lo que está ocurriendo porque no se identificará ese pájaro, porque no sé eh, cómo se llama es, esa forma de trabajar la tierra o ese instrumento. ¿no? Y durante bastante tiempo estuve bloqueado. Como se estiró mucho, durante ocho meses, eh, todo el proceso eh, trabajando con ellos, eh, y algo que entendí era que mi hijo también estaba dentro de la historia y que yo quería de nuevo, mi hijo, que viviera aquello. Entonces él se vino en verano uh -huh. y en verano estuvimos compartiendo los dos. Y entonces ¿En las ahí... mismas condiciones? No, 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 porque entonces yo empecé, que es curioso, empecé con un rebaño de ovejas blancas, es verdad sí. que esto no lo había dicho, que estaba muy bien cuidado. Pero estaba siguiendo un, por ejemplo, pues inyectaban a, a, las, a las ovejas eh, melatonina pues para cambiarles los ciclos de sueño y en lugar de tres parideras, pues eh, de una paridera al año que, tu, que tuvieran tres para uh -huh. acelerar eh, la, la cría. ¿no? Eh, para entrar en unos sistemas productivos, pues que no eran. Yo estaba haciendo una apuesta como fuerte y encontraba que mi rebaño no seguía esa apuesta. Claro. Y tuve la inmensa fortuna de cruzarme con el... Ganadero de, de la oveja negra. Nos hicimos muy amigos. Yo, de todas maneras, estaba con, con el rebaño de oveja blanca y, 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 y me debía a él. Pero hablamos para el verano de igual hacer un cambio. Entonces, en verano, yo me iba cada noche a dormir con las blancas, con un sentimiento de infidelidad Eso tremendo. Es. Y ese estaba... dolor, ¿no? Porque no estabas haciendo eh, no. un cuidado ecológico, diríamos, ¿no? De, de esas ovejas. Y además habían aparecido las negras, con lo cual estaba pensando en las negras. <laughs> y entonces al final eh, hablamos de que para en verano me cambiaría y me, me iría a vivir con ellas. Y entonces no sé, con mi hijo me establecí con las ovejas negras. ¿Y qué pasó con las blancas? No nos dejes con la intriga. No, con las blancas que eh, con, con Juan Alfredo acabé estupendamente con, con el pastor, somos ¿Sí? muy buenos amigos y él, él lo que entendía también era eso, o sea que él estaba dentro de unas dinámicas eh, que, que le costaba mucho sustraerse a ellas. ¿No? Y, y es, es el problema que existe. ¿Cómo conseguimos crear un clima a nivel de, de, de industria para que est estas situaciones no se creen? ¿Cómo se consigue potenciar todo lo que sea un, un cuidado en, en extensivo, pero de rebaños más pequeños? ¿Cómo cambiar el sistema? Eso, por ejemplo, yo no soy de los que están en contra de comer carne, por ejemplo, pero sí que creo que tienes que ser muy consciente a la hora de hacerlo y tienes que decidir cuándo vas o no vas a, a, a comer carne. O es como el otro día me, me hablaban de prescindir de las ciudades. Digo, bueno, ¿te, te irías a vivir al campo, digo, no, yo lo que quiero es vivir en, en la ciudad, bien, yo aprecio, he crecido en la ciudad, pero creo que las ciudades pueden ser diferentes. Por eso también está otra propuesta de, del sí. otro libro. ¿no? Entonces... Sí que creo que, que, que bueno que, que podemos ir a, hacia un cambio y que hay que apostar por ello. Entonces cuando fui con mi hijo con el rebaño de, de oveja negra lo que ocurrió es que también había pasado allí mucho tiempo. Las palabras se habían aposentado. Cuando pasaba el pájaro sabía que era un mirlo, sabía que era una bubilla. Fui a buscar a, a butardas. Entonces todo empezó como a hilarse y, y, y como ya estaba allí es muy curioso esto como el relato empezó a fluir. Cuando he oído a veces a escritores hablar de la magia y tal, claro, he entendido que es que la magia no es, no es magia, es tiempo. Es experiencia, es, es conocimiento. Sí, es, es alma, es lo que te han contado tus, tus mayores, lo que has vivido en distintas circunstancias y también es verdad que luego cada uno interioriza como interioriza. ¿no? Pero vi además que con mi hijo se cerraba el círculo. Y aquello que había empezado en la barrera de coral y había seguido por mi madre, ahora llegábamos aquí con mi hijo y estábamos ahí sí, sí, sí. contando o, una historia. Oye, cuéntanos, ¿eh? ¿tu hijo cómo, cómo vivió ese verano? Porque, claro, eh, casi casi para nosotros es como idílico para un niño ¿no? que viva de esa manera, Cabay, eh, como eh, cabaña, eh, no agua, buscarse la vida, ser aventurero, pero hay mucho trasfondo, ahí, hay, hay mucha educación en medio ambiente, en valores, hay mucho valor ético también ahí para él, ¿no? él? Él tenía 13 años cuando, cuando fuimos y es algo que me gustó mucho escuchar. Cuando estábamos allí al principio, él pensaba, bueno, ¿dónde me has traído? Esto es, es una encerrona, ¿no? la peor encerrona que pueda, que pueda haber. Luego cuando estaba, le fue encontrando como el gustillo sí. ya al espacio, a esa situación tan diferente. Me acuerdo, ahora mismo veo una imagen suya con la manguera afuera, porque en este segundo no, iba, no había pozo, aquí sí que teníamos una cisterna, pero con la manguera, era verano, con la manguera por ahí encima y, y cantando en medio de la nada. ¿no? <laughs> y luego, este año, ahora él tiene 16 años, me dijo, me acuerdo mucho de, él, de aquel verano. Dice, sí, podremos hacer algo parecido otro día, ¿no? Pero que son esas experiencias sí. que, que incluso reflejado en un niño. No, al principio me cuesta. Luego estoy y lo voy disfrutando. Y después entiendo la potencia de eso que he vivido y cómo me puede acompañar el resto de mi vida, ¿no? Uh -huh. Bueno, veremos si luego también lo aplica sí, cuando sí, sea lo más lo veremos, mayor. Lo veremos. Pero claro, a él le ha cambiado el relato. ¿Y a ti? Sí. ¿A ti cómo te ha cambiado el relato después de esos ocho meses? Bueno, a mí es lo que te digo. Hicimos una asociación, hicimos una caravana con artistas y desde entonces eh, estoy mucho más, de forma más directa, implicado en lo que son cuestiones medioambientales, pero como, como activista, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, Siempre, he sido, siempre me he visto como escritor, siempre la burbuja artística la he intentado mantener ahí para intentar que tampoco me, me, me perturbaran muchos ruidos de fuera y tal, pero he ido entendiendo que sí, que tú puedes eh, intervenir y puedes expresarte a través de, de tu narración, pero también como, como miembro activo de una sociedad en la que tú puedes participar en foros, en debates, hoy en una entrevista aquí con vosotros. Y que, y que eso es una otra forma de comunicar, claro. y volviendo a Turó, y volviendo a muchos de los que han sido como ecologistas pioneros, ellos tuvieron una parte activista con desobediencia civil incluso incluida, que, que forma parte de su realidad, no y dicho, bueno, pues ahora que además ya han pasado unos años y te encuentras sí. más seguro a la hora de transmitir tu mensaje y, y sabiendo por qué lo haces, pues quizás es el momento de empezar a entrar a fondo en este tipo de encuentros. ¿no? Oye, eh, fíjate que ahora estamos eh, muy del lado de las personas cuidadoras, de quienes nos han sanado en esta pandemia, eh, las personas cuidadoras de todo ese lugar donde tú has estado y de nuestros montes y de nuestros bosques son los agentes forestales de los que tú también hablas mucho en, eh, en el libro y a los que no se si les damos ese valor tan importantísimo, son los cuidadores de, de nuestra tierra, de nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, es que creo que eso es fundamental. Has tocado una tecla que es clave, porque igual que hablamos tanto de nuestros sanitarios, que tienen un valor impagable y más en un lugar con sanidad pública, nuestros forestales son quien vela por la salud de claro. todo lo que es nuestro ecosistema. Y yo acabo de volver ahora de un lugar donde personas con 56 años, dedicadas toda su vida a la naturaleza, quieren jubilarse porque ven que quienes están gestionando los espacios donde ellos trabajan, lo que están haciendo es pensar en todo menos en ese espacio. Yo creo que los forestales ahora mismo son un grupo fundamental. Que son de los que deberían, a los que se les debería poner los micrófonos. Antes hablábamos de liderazgos o de personas que merecen visibilidad. Yo creo que los forestales son unas personas, además, con una, una riqueza en exp experiencial, en cosas que están viviendo, en perspectiva de lo que está pasando realmente con los espacios, que son fenomenales. O sea, pocos forestales te vas a encontrar de los que no aprendas cosas sustanciales de lo que es la vida. O sea, que creo que la apuesta por ellos debería ser una de las primeras que se deberían hacer. porque... Eh, significarían que realmente queremos hacer una apuesta por los espacios que ellos están cuidando. ¿Verdad que lo sanitarios significa que queremos proteger a las personas? Si apostamos por los forestales, ¿será que queremos proteger sus, los espacios? Y la verdad es que eh, volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? que cobra protagonismo el cuerpo político cuando quienes realmente están pegados a la tierra eh, y, y la sociedad civil, y en este caso los forestales, pasan a un último término. Eh, por eso que has dicho que hay forestales con 56 años que quieren jubilarse, esto me lleva a pensar que hay enfado, ¿no? hay enfado entre este cuerpo que ve que son ellos eh, quienes saben lo que pasa y cómo hacer el seguimiento... ¿Y a quienes no se les da esa voz? Bueno, mira, yo crecí haciendo periodismo y encuentro muchos paralelismos con el periodismo. Entre los periodistas, tú lo sabes, también hay mucho enfado por la enorme manipulación que se hace de su trabajo y por cómo al final se tienen que someter a los dictados de, 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 bueno, de, de, de ciertas jerarquías sí, que sí. pasan desde grupos con intereses económicos hasta a los políticos también. Eh, claro, esos forestales son la expresión de un malestar que es común y es muy compartido. La cuestión es, ¿queremos cambiar ese malestar de verdad? ¿O nos vamos a quedar diciendo que esto hay que cambiarlo mientras lo que estamos haciendo es una apuesta por la... Ahora, por ejemplo, con lo de los automóviles, que decía, ahora resulta que la solución van a ser los coches eléctricos. Eso no es un cambio de modelo. Eso es un cambio... De, de parque. Uh -huh. Vamos a pasar del parque contaminante con gases al parque que a, a través del coche eléctrico te dicen que contamina menos, pero en realidad mmm, todo lo que hay detrás de ese tipo de automóvil igual resulta que, que es eh, los esfuerzos que hay que hacer para llegar a ese coche eléctrico son muy grandes. Igual hay que cambiar la movilidad, eso sí que se está haciendo, eso es verdad. Y es muy importante los patinetes, las bicicletas, bueno lo, el, el cambio del pavimento, que no sea asfalto, porque el, el roce de de las ruedas con el asfalto genera muchísimas partículas que son contaminantes. Eso sí que son cambios sustanciales. Pero entonces no nos en continuemos engañando contándonos historias de que eh, mantener un parque que ocupe el 80% de nuestro espacio nos va a hacer cambiar la vida. Eso no es verdad. Vamos a tener que reducir en muchas cosas, en automóviles, por ejemplo. Vamos a tener que reducir en eh, consumo de carne. Eso, eso, esa es la lectura, ese es el relato que yo creo que debe luchar todo el mundo por imponer y que los forestales son decisivos. Bueno, luego vamos a hablar de eso de correr y reducir porque hay unos conceptos ahí muy interesantes que quiero compartir contigo, pero las personas que nos están siguiendo también quieren lanzarte preguntas. Sabéis que tenéis nuestro canal, este chat abierto, para que vayan llegando y se las traslademos a Gaby. Tenemos una de Rubén que dice, Gaby, por favor. ¿Qué hacer para que la sociedad organizada asuma el liderazgo en protección de la naturaleza, lo cual beneficiaría a toda la humanidad? ¿Y qué rol debería de tener la academia? La, la sociedad, hombre, lo que tiene que hacer sobre todo es organizarse de verdad y presionar a través de manifestaciones eh, públicas, o sea, que, que se visibilicen. O sea, lo que manifestarse es bueno por resumirlo ¿no? y expresar tu, tu deseo eh, yo creo que es lo más importante y sobre todo que esa sociedad aporte que no sea solo queja lo que propone sino que sean proyectos constructivos porque creo que uno una de los kits actuales es que estamos muy instalados en la queja pero tu aportación cuál es muchas veces ese es el kit no igual el paso es dejemos de ser destructivos y pasemos claramente a ser constructivos, que es lo que ocurre, que eso supone, de nuevo, encontramos en la misma situación un esfuerzo. Tú tienes que dar un paso para no solo romper algo, que es lo más sencillo del mundo, sino construir con cuidado, con cuidado algo que crezca y que pueda extenderse. Las asociaciones yo creo que es muy importante que potencien su lado constructivo, además de expresar constantemente la queja. Y luego la academia, eso no lo entiendo muy bien. No lo sé, que lo nos que mande otro decir. mensaje porque sí. eh, yo lo he leído tal cual y supongo que nos dará alguna explicación si les estamos diciendo. Mira, nos están viendo desde Lima, en Perú, nada, ¿no? no. o sea que saludamos a la gente de Perú. Y bueno, pues a Rubén, si quiere explicarnos lo de la academia, qué rol debería tener la academia, bueno, pues que nos lo explique. Eh, volviendo un poco a al cambio, al cambio de verdad, cuando tú te fuiste a Extremadura, hay muchas. Gente eh, que está haciendo ese camino, no quiere dejar la ciudad, quiere irse a, al campo, ese neoruralismo del que tú hablas, ¿no? que también empezó en el 2008, pero después eh, ese cambio se frenó con la llegada de impuestos, eh, con cambios de energías y se frenó. ¿Qué va a pasar ahora y cómo ves tú este neoruralismo, esta vuelta? Al campo y esa necesidad que dicen que tenemos de llenar España en muchos lugares. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, esto tiene un poco que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De que hay una voluntad, pero luego, si los propios que están viviendo en el campo están teniendo que venderse el ganado, es muy complicado. Los que están pensando muy a fondo en ello sí que creen que algo importante. Pues es que llegue pues, eh, digamos, to, todo, toda la virtualidad, que, que esté bien conectado el campo, para que a partir de ahí, pues, ciertas facilidades que se disfrutan, por ejemplo, en la ciudad, pues se puedan hacer también desde el campo. Que, por ejemplo, pues vigilar a tu. A tu rebaño. Pongo un ejemplo, ¿eh? uh -huh. eh, pues se puede hacer con drones, que en lugar de un día así complicado y tal, pues, de repente tú puedas tener a, a, a una máquina controlando a tu rebaño, que suena como una contradicción, pero que de repente eh, para la gente que vive en el campo pues es una facilidad o sea, eh, conseguir eso. ¿no? Es cierto que desde las ciudades, ahora con la pandemia, hay alguna gente que sí que está empezando a buscar eh, residencias fuera y que los censos dentro de los pueblos pues están aumentando un poquito. Eh, la pregunta a todo esto es, ¿se va a aguantar ahí? Porque, claro, una cosa, luego también me he encontrado con personas que, que han ido a vivir al pueblo y que te han durado tres meses, un año, porque resulta que eso, tanto por parte de ellos uh -huh. que veían que era de cambiar su vida de una manera que no les convencía, como por parte, y es curioso, de una aceptación por el vecindario, claro. que decían que, que se, sentían, se sentían extraños. ¿no? Entonces, claro, el esfuerzo va a, a, por todas partes. Aquí, y, y la clave de todo eso está en el diálogo está en eh, y aquí volveré a los a los poetas y en este caso a, a hablar de de Pessoa Pessoa él trabaja con los heterónimos uh -huh. diciendo yo soy muchos en el momento en el que él reconoce que hay alguien que piensa de una manera determinada dentro de sí mismo cuando se encuentre con una persona real que piensa de otra forma probablemente su intento por comunicar con ella será mayor porque entenderá que esa persona, una parte de esa persona está dentro de él y hará el esfuerzo para establecer el diálogo. Quiero decir, los habitantes de los pueblos, los habitantes de las ciudades, en el momento en que reconozcan que una parte del de otro está en él, pues igual sí que se establece ese, ese intento de, de entendimiento. ¿no? Algo que aquí estamos y de nuevo vuelvo a la política, que es la que mejor refleja el estado de la cuestión, los diálogos han estado, se han embrutecido hasta tal punto que han desaparecido prácticamente. ¿no? Ahora parece que apunta en, en algunos casos una idea de que se puede volver al diálogo. Pero llevado eso al campo, hay otro ejemplo muy evidente que sería el de, o sea, si eres cazador, votas a Vox, si eres ecologista, eres de la más extrema izquierda. Uh -huh. Dicen, no, no puede ser eso. O sea, la biodiversidad, el, el, Miguel Delibes era cazador, uh -huh. eh, Félix Rodríguez de la Fuente era un, un gran comunicador, bueno, pues que, que alguna vez pues, hacía cosas que realmente eran, eran criticables, pero consiguió una comunicación a nivel mm, eh, estatal y te diría planetario, como no se ha conseguido. Y fíjate que Félix Rodríguez de la Fuente, es muy curioso porque Norwegian Airways, la compañía de, de aviación, sí dedica sus, a, sus alas eh, traseras a grandes personajes del mundo. Y tenía dos aviones con el rostro, o sea, pone el rostro de grandes personajes de, de la historia. Y dos de sus aviones llevan el rostro de Félix Rodríguez de la Fuente. Mientras que aquí, por un problema de choque entre izquierdas y derechas claro. y ecologistas y, y, y tal, resulta que esa imagen, para una generación, eh, prácticamente se ha ido desdibujando. Y la tienen que recuperar los que eh, estuvimos creciendo con, con esa figura dentro de nuestro día a día. ¿no? O sea, recuperemos esas, esos liderazgos verdaderos que repercuten eh, expansivamente para nosotros como seres humanos. ¿no? Sí, es una de las, eh, de, de las claves ¿no? de las que estamos hablando todo el tiempo. Vamos a, con más preguntas. Nos dicen, la emoción es muy poderosa para activar cambios. Miedo versus ilusión, urgente versus estamos a tiempo. Eh, la ilusión es fundamental. Y eh, es verdad que, visto cómo van los, <laughs> los tiempos y las tensiones que hay, digamos que yo, yo soy un escéptico ilusionado, uh -huh. por decirlo así. ¿no? O sea, es verdad que creo que va a ser muy difícil, si no imposible, que cambien las dinámicas, pero lo que no podemos es retirarnos de, de este juego sin haberlo intentado. Es un poco, o sea, yo soy del Barça. El otro día con el Paris Saint Germain, sabías que ibas a perecer eh, fatal, pero, pero, pero lo intentaron. Había que intentarlo. <laughs> yo creo que ese es el kit, ¿no? Bueno, nos dicen eh, totalmente de acuerdo. No solo se trata de la queja, sino de saber qué queremos en lugar solo de lo que no nos gusta, lo que nos llevaría a implicarnos, claro. ¿Dónde acudir para formar parte de grupos implicados desde la propuesta constructiva? Bueno, eso yo creo que ahora una de las cosas que tienen estupendas las redes sociales es que te permiten explorar dónde hay eh, lugares y personas que están trabajando para ello. ¿no? Y entonces ahí ya se trata de que cada uno pues, eh, pues, eh, eso, decida qué es lo que más le gusta, porque todas estas asociaciones o estos grupos normalmente tienen ahí pues, un, un listado de cuáles son sus actividades y sus proyectos y propuestas. ¿no? Yo creo que sí que hay muchos. Eh, ahora mismo movimiento. Uh -huh. Luego ya eso es, eh, que a cada uno de esos movimientos, a ver hasta dónde se les es permitido llegar. Pero creo que por haber sí que hay uh -huh. espacio. Se trata de buscarlos. Bueno, eh, me interesa mucho saber tu opinión, Gaby, eh, porque no hago más que ver por todos los sitios bolsas, camisetas, eh, jerseys, sudaderas, con el famoso porque no hay un planeta B esa frase que eh, ya se ha convertido casi casi en un icono eh, que la está utilizando muchísimo la industria textil que es precisamente una de las industrias más contaminantes del mundo y no corremos el riesgo de que haya postureo al final eh, alrededor de esa mítica frase que vemos ahora por todas partes no, si, si el tema es que hay demasiado postureo e ese, esa es la cuestión o sea que hay una parte de, de ti que está diciendo sí yo soy esto y luego el resto de ti no está demostrando que tú seas eso. O sea, demuestra que eres eso. Y entonces a lo mejor no necesitarás llevar esa camiseta. Claro. Yo no llevo ninguna camiseta de, con, con leyendas. No, no me gustan los aderezos. También es verdad que es un camino mucho más dificultoso según cómo, porque no estás gritando todo el tiempo. Eso es como un grito. O sea, uh -huh. eso, eso es como estar de hacer un grito. Me parece muy bien ¿eh? que quien quiera llevarlo, que lo lleve pero luego que sea coherente. O sea, sobre todo si lo llevas sé consecuente con eso. porque si no eres un hipócrita y si no eres lo mismo que toda esa gente con la que estás luchando sé coherente. Uh -huh. frente a la responsabilidad de las instituciones públicas dice josué dónde queda la responsabilidad individual la de cada persona? cada, per cada persona darle, ¿no? lo sabe. tú eso es una cuestión que la tienes que solucionar tú contigo mismo y cuando tengas un cebo estupendo que te tienda a alguien cuando porque estés haciendo igual las cosas bien para llevarte al lugar que a él le interesa pues igual la responsabilidad individual tiene que decir no me quedo con menos pero porque sé que esto es algo que, que estoy tejiendo con otras personas que creen en esta idea y que vamos a llegar a algo común de una forma homogénea compacta y no van a romper un proyecto de verdad colectivo pero es que hablar en estos términos es muy fácil, yo mismo lo estoy haciendo, pero sostenerlo durante años uh -huh. con la prensa, es que hablamos igual. ¿no? He crecido con mucha gente que hablaba en unos términos de cómo debía ser la literatura, cómo debía ser el periodismo, han ido pasando los años y cuando ves cómo se alinean las fuerzas y quién te llama para que escribas esto, ves cómo esos que eran jóvenes y escribían de una manera han hecho rash. Uh -huh. Y ahora resulta que no entran en ciertos temas. Claro. De desobediencia civil, por ejemplo. Has dicho al principio que no tenías, que ni siquiera tienes automóvil propio. A mí me preocupan mucho las compras online. Y esto tiene mucho que ver con la forma de moverse, las personas y las cosas. Eh, no puede ser que compremos una de esas camisetas al otro con parte del mundo, en el último confín, y nos la tengan que traer en un avión eh, y luego no nos gusta y se la volvemos a, a dar, pero luego nos manifestamos los viernes por la tarde. ¿no? A mí eso me preocupa mucho también, Gaby. Eso forma parte de lo que hablamos, ¿no? de la coherencia con tu propio discurso, de la responsabilidad individual y de bueno, ser sensatos simplemente, ¿no? de decir, a ver si estoy defendiendo. Bueno, para empezar, eso sí que creo que nadie que lleve ese tipo de, de camiseta... Va a, a, a por lo menos a ponerse una camiseta que no esté bien trabajada y, y por personas que, que la hayan hecho con cariño. Porque si no, lo que ocurre es que vivimos en una contradicción constante que nos pone en crisis a nosotros mismos para, con, con, con cómo vivimos. Entonces, claro, tu vida se tiene que llenar de preguntas. Igual eso es un poco. En lugar de estar pensando en la afirmación que vas a escribir por Twitter, igual tienes que estar haciéndote una pregunta. Pero la pregunta igual es que no tiene respuesta inmediata y te obliga a seguirte preguntando y a no, estar, a ya no ser protagonista en la red. Sí, sí, o es incómoda, o, o es, incómoda. es bastante incómoda. Eh, manejas las palabras, eres escritor, eres periodista, eh, estás inmerso en el mundo del arte. Vamos a hablar un poquito de, de palabras. Eh, ¿Quieres cambiar, cambiar verbos como crecer o correr? Por reducir o ralentizar. Es un cambio eh, que parece muy sencillo, es muy complicado de hacer y tendría unas consecuencias, fíjate, crecer, reducir, correr, ralentizar. Uh -huh. eh, de nuevo volvemos al relato, ¿no? Eh, hace unos años, cuando España iba bien, eh, yo miraba la televisión, miraba a mi barrio. Yo soy de Hospitalet, de un barrio que está en las afueras de, de Barcelona, y decía. Esto no se corresponde con lo que yo estoy viendo cada día aquí en, en la calle, ¿no? Se batían récords, cada día se batían cuatro récords económicos sí. y de todo, ¿no? Pero yo decía, si el récord de los 100 metros lisos está en 9.87, no me acuerdo cuánto sí. es, y se baja una vez cada 10-15 años y ya no se baja desde hace muchísimo tiempo, ¿cómo es posible que estemos batiendo cada mes 20 récords? Eh, eso me llevó a escribir un libro de 600 páginas que se llama Una España Inesperada, en un momento en el que eso no era políticamente correcto, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues eh, eso es. O sea, bueno, sí. Gaby, como no nos queda mucho tiempo, y tampoco me quiero quedar yo sin hablar de naturalmente urbano, supermanzana, la revolución de la nueva ciudad verde. Lo has dicho. Tú eres de ciudad, quieres seguir viviendo en la ciudad, pero quieres vivir en otra ciudad. ¿Qué es la supermanzana? Y cuéntanos así en breve eh, qué es lo que pasó, porque perdiste la audición de un oído al paso de una ambulancia y esto te llevó a repensar todo lo que tenemos alrededor, los ruidos, la forma de movernos. Sí, bueno, el, eh, lo de la supermanzana lo cuento a raíz de esto. Sí. Yo eh, había estaba perdiendo audición como muchos de los urbanitas que han, están perdiendo 14 años antes la audición que sus, la anterior generación, y eso viene por el ruido que hay dentro. Eh, a través de unos acúfenos descubrí que estaba perdiendo audición, me fui a operar y cuando salí del hospital, con la gasa y todo muy bien vendado y tal, camino 20 pasos, pasa una ambulancia y me revienta el tímpano con la sirena. Entonces dices, a ver, ¿qué ciudad es esta en la que alguien que sale de un hospital recién operado del oído <laughs> se queda sí. sordo por el paso de una es tremendo, ambulancia. ¡Es tremendo! Es decir, claro, o sea, partes de, partes sí. de yo creo que parte que te lo has inventado y lo has escrito. ¿eh? El, el principio es estupendo, ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿Qué es lo que ocurre? La supermanzana, que la persona que diseña las supermanzanas empieza pensando en el ruido. Él es un, un psicólogo biólogo que, que de repente está muy interesado en el cerebro y él iba a dirigir sus estudios hacia el cerebro hasta que entra a, a enseñar a unos chavales en un instituto y descubre la incidencia que tiene su, su forma de entender la vida en personas de forma directa. Lo que antes hablábamos de la creación o el, el, el activismo. ¿no? Y dice, hostia, dice, igual si me dedico a actuar sobre la ciudad en lugar de en el cerebro, voy a, a, a encontrarme incluso yo más cómodo con lo que me gusta. Y entonces él desarrolla un nuevo modelo que es la supermanzana, a partir del ruido. Dice: Para no tener ruido, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la movilidad, cambiar la red de autobuses, eh, plantar nuevos espacios verdes, aislar lugares de automóviles. Y entonces él llega a la supermanzana. ¿Qué es lo que ocurre? Él trabaja con la manzana original de ildefons Sardá, que ocurre después de la revolución industrial eh, en, en, en el siglo XIX cuando en aquel momento la gente está viviendo bajo mínimos y quieren cambiar, ser más higiénicos, respirar mejor. Viene Sardá y pensando en el tren introduce La Manzana, una cuadrícula de 113 metros por 113, el cuyo interior hay patios, hay espacios verdes, hay una vida interior que, y las aceras son de 20 metros por 16 los edificios de alto para que corra el aire, se pueda oxigenar bien y pensando una ciudad moderna. Eso funciona muy bien hasta los años 60, cuando la emigración viene en masa y se superpueblan las, eh, las ciudades, eh, muchas ciudades. Ese modelo queda desfasado. Entonces lo que ocurre es que cuando llega a los 80 ya está habiendo unos índices de contaminación muy altos en muchas ciudades. Y esta persona dice, a ver cómo podemos regenerar esto. Y piensa en, una, en un cambio de modelo utilizando las manzanas del principio, pero en lugar de hacer una, es hacer tres manzanas de largo por tres manzanas. Un cuadrado de nueve manzanas, super manzana, en la cual se legisle de manera diferente en el interior, permitiendo solamente velocidades de 10 km por hora en su interior, reduciendo el número de automóviles, solamente podrán entrar vecinos, eh, gente que esté trabajando para carga y descarga. Y, que el verde eh, aparezca de una manera muy presente, permitiendo además que las primeras plantas, pues eso, imágenes como que la gente se saque la, la silla a la calle y tenga con sus vecinos una charla, con lo que vemos en los pueblos, sí. llevar esa idea al centro de las ciudades, reduciendo en un 14%, solo eso, el número de automóviles, pero eso sí, dirigiéndoles a unas arterias eh, principales. Y a partir de ahí, crear corredores para que los animales. Por ejemplo, pasillos verdes para que los animales puedan mm, recuperar espacios de los que han sido expulsados para volver a escuchar, tú lo decías al principio, los pájaros que ya no se escuchan, uh -huh. ahora en la pandemia los hemos vuelto a escuchar y para poder vivir en un ecosistema diferente. ¿Y esto se lo has planteado a Ada Colau, hacer una Barcelona de supermanzanas? Ahí está un poco, Ada Colau está en ello, uh -huh. están ahora, pero es que no es Ada Colau, esto empezó con Trias, con, sí. con Convergencia y Unión, Luego es que la República lo apoya, lo apoya eh, ahora lo está ejecutando Podemos, lo apoya los socialistas. Esto es un proyecto común que a veces se ha ralentizado la ejecución porque nunca interesa que el partido que está gobernando sea el que lo ejecute. De nuevo, sociedad civil. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora la gente empieza a salir los fines de semana, se está consiguiendo, y aquí sí que los políticos intervienen, con mercados de calle que cierran calles y se están cambiando el asfaltado, por ejemplo. Y es muy importante Vitoria. Vitoria está siendo un ejemplo sí, sí. a nivel de supermanzanas, porque aunque no tenga el trazado de cuadrícula, lo importante no es la cuadrícula, es la legislación en el interior de una zona urbana determinada. Eso es lo que te cambia el concepto. El in cómo diseñas el in y cómo legislas el interior. Por eso los políticos vuelven a ser muy importantes. Y eso en Vitoria lo están haciendo muy bien y van a más. De hecho, Vitoria ha sido la vanguardia en este tipo de ejecución. Pontevedra lo está haciendo muy bien. Y ahora Barcelona parece que se lo quiere tomar en serio, pero claro, se encuentran con el lobby de la industria automovilística. Claro que se cuenta también en el libro algún desencuentro que tuve yo con ella <laughs> por querer contar este tipo de cosas. ¿no? no tienes coche y tampoco te lo venderían, seguramente. <laughs> Oye, eh, tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien quiere lanzárnosla, pues se la trasladamos a, a Gaby. Eh, y como tenemos que ir terminando, mientras llega esa pregunta, si es que llega, eh, fíjate Gaby, arrancábamos esta semana con el 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer, y tú sí que ves que puede haber un paralelismo ¿no? entre el empoderamiento del movimiento feminista y el empoderamiento que necesita el cambio. Claro, el campo, perdón. El campo. Esto tiene que ver con lo que te decía antes sobre el señor este que me decía, pero ¿qué haces aquí si esto no tiene nada que ver? Si ese señor no cree que su espacio vale la pena... Hará, o sea, cómo va a conseguir proyectar, comunicar, contagiar el deseo porque la gente vaya a vivir allí que es, y, y cambiar con esa idea de España vacía, España vaciada o espacios vacíos. ¿no? Claro, primero tienen que creer los que viven ahí. Por eso figuras como la de Miguel Cabello, que es el, el ganadero de la oveja negra, son tan importantes porque creen en su proyecto y mucha de la gente que está viviendo allí cree en ello, pero tienen que creer lo suficiente como para poder además comunicarlo, no solamente creer eh, en, eh, de, de puertas adentro, sino que contactar con personas que les permitan comunicarlo y por eso en ese caso también los medios de comunicación son muy importantes para dar la voz, porque también las redes sociales, bueno no todo el mundo sabe, yo, yo no sé usar redes sociales, yo estoy ahí voy colgando cosas de vez en cuando, pero mmm, hay gente que sí que sabe comunicar, igual esas personas a quien tienen que buscar no es a Messi o a Sergio Ramos, tienen que buscar a estas personas que, que, que te puedan a poder eh, revalorizar un espacio que no necesita en realidad revalorizarse, o sea que es un tesoro, pero un tesoro por, por descubrir por comunicar. ¿no? Bueno, pues alguien que nos pregunta por cómo imaginas el futuro tras esta crisis que, que hemos pasado, hemos hablado de ello también al principio de, de la charla, y bueno, pues sería eh, bonito terminar ¿no? con un cuento que diga que vamos a interiorizar ese cambio, que vamos a ralentizarnos, que vamos a reutilizar, vamos a reducir, pero la realidad, si la política se impone, igual es diferente. Bueno, o sea, podríamos imaginar en plan maximalista y que entraríamos en, en la utopía, ¿no? y de hablar de cosas como preciosas, eso no me lo imagino, no consigo imaginarme cosas así, pero sí me imagino una reproducción de grupos que al principio estarán aislados, que van a ir comunicándose entre ellos y que van a ejercer una resistencia cada vez mayor a esos grupos que quieren eh, aplastar. Una concienciación cada vez mayor confiando mucho en los jóvenes. Confiando muchísimo en los jóvenes, que muchos de ellos sí que están entrando, están recibiendo una, una educación y, y, y un influjo atmosférico que no tiene nada que ver con lo de las dos generaciones anteriores. En este punto, Greta, Greta Thunder, que ahora la tenemos un poco desaparecida bueno, por todo esto. Pero... Fíjate el salto abismal que hay en 2008, quien es el, 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 la cara emblemática es Al Gore. Es sí. el vicepresidente de los Estados Unidos, el que se utiliza para decirnos que es la persona que va a liderar el cambio climático. <laughs> al Gore. Ahora es Greta Thunberg. En muy pocos años, fíjate, del 8 al, al 20, en sí. 12 años, el salto que hemos dado. Ahora ya es una niña la que te está diciendo esto hay que cambiarlo y no va a ser Al Gore el que te lo cambie. Yo creo que por aquí pasa la historia. ¿no? Gaby, ha sido un placer charlar contigo, eh, hablar un poco de todo, eh, presentar un cambio de verdad, una vuelta al origen en Tierra de Pastores y, desde luego, eh, para tomarse muy en serio el asunto de las supermanzanas, esta revolución de la nueva ciudad verde, naturalmente urbano, es libro que también ha salido ahora en este 2021 y que me gusta a mí mucho esa idea de. De las manzanas, de, de esos espacios donde puedan circular los animales, donde podamos sentarnos a charlar con nuestros vecinos, donde corra el aire, ¿eh? mm -hmm. que ahora mm -hmm. no corre, y, y que es una propuesta fantástica. Gaby Martínez, te seguimos. Muchísimas mm -hmm. gracias. Eh, el nombre de todas las personas que nos han estado siguiendo, que nos escuchan mm -hmm. y que siguen este trabajo tan importante que estás haciendo. Es que ricasco. Muchas gracias por dar visibilidad a este tipo de historias y nada, seguimos ahí intentando abrir ventanas. Es que ricasco, es que ricasco. Gracias por estar ahí.